CESA, hospitales, ISSSTE, seguro social. Estén serios, no hay medicamento. Si tuvieras que enlistar tres cosas en el sistema de salud que hoy están mal. Garantizar fármacos, garantizar vacunas para recién nacidos, el ámbito laboral de la enfermería mejorarlo. El seguro popular garantizaba no todo, pero sí enfermedades frecuentes que cuestan vidas. De repente, pues desaparece. Y desaparece de manera muy drástica. Duele mucho ver cómo algo que debe de garantizar el gobierno, que es la salud, porque es un derecho, no lo estemos haciendo. ¿Dónde falló Morena? En salud nos quedan a deber muchísimo. Está el tema de la salud. Ya hay apoyo mucho a la salud. Si se pudiese, como estuviese antes, dar un apoyo a las comunidades más que nada. Porque son donde a veces son escasos los medicamentos, no siempre hay. En el tema de salud, ¿ustedes qué me podrían decir respecto a esto? Pero el seguro ya es demasiado pequeño para tanta gente que tiene. Que no hay medicamentos, no hay médicos. Y no hay apoyo. A veces tenemos que viajar hasta Mérida y gastar un dinero que no tenemos, pero pues tampoco podemos dejar a nuestro ser querido que se muera. La colonia ahorita está llena de dengue. A mí me dio dengue. A mi hijo le dio dengue. A mi nieto de 2 años le dio dengue. Hasta ahorita no han ido a rociar. Una de las cosas también principales que se está viviendo es que cuando tienes alguna enfermedad, vas a algún centro de salud, no tienen los medicamentos suficientes. Entonces, no se resuelve nada. Movimiento Ciudadano.